Ya me vio entoallada. No, no la había visto, perdón, estaba viendo la. Menos mal, menos Sí. mal. Pero ahí quedó en la grabación. Sí. Ni modo. Van a decir, uy, otra etapa de la LIC, de la niña Lelí. Sí. Ay, no. Ay, qué calor, vea, teacher. Fíjese que sí está haciendo calor. Bueno, yo tengo un poquito de calor durante la tarde. Mi silla que ocupo, bueno, la silla así como de oficina que tengo ya está un poco mala. Deteriorada. Está, sí, y me está doliendo la espalda. Ay, Dios. Ah, Sí. ni modo, teacher. Sí, A ver está qué bien. tal. Pero mira, mañana va a descansar. No, no, o sea, yo no, porque en mi trabajo no dan compensatorio. No, Ah, no. bueno. Mejor, teacher. Fíjese que Está tenía bien. la opción, pero como ahí somos bien, bien pocos, entonces. Sí, no se pueden dar el lujo de quedarse sin personal. Exactamente, y a veces mi compañera, ella pues a veces tiene un poquito de inconvenientes con la conexión o a veces pasa algo, entonces se queda sin conexión y total que solo queda una persona más y yo. Y si le pasa eso el día de mañana, solo quedaría una sola persona porque yo no estaría. Teacher se fue, teacher. ¿Cómo? Ayer se fue. Me No oyen, se escuchó si se puso a navegar. me oyen, No, teacher, no se le oye. se me oye, qué raro, el micrófono ¿Seré está. yo? ¿Alguien más me escucha de los que está por acá? Hasta ahorita se oye. Hasta ahorita. Ah, pues lo que le Sí. decía, que la compañera, pues, ella a veces pasa eso. Y como somos solamente cuatro, entonces, cuatro contando la jefe, ¿verdad? La jefa, entonces es así como que te queda ahí. O se viene o se viene. No, fíjense que no fue tanto así, sino que yo por conciencia, porque realmente pues yo soy opening, yo abro. O sea, yo soy la que abre prácticamente abro la jornada. Y pues la verdad es de que a veces sí, hay bastante trabajo. Entonces, Pero compensatorio, teacher, tal vez otro día lo va a necesitar. Entonces fíjese ahí que ya escogí aprovecha. mi día y lo escogí por la única y sencilla razón que ya ese día, ya intuyo yo que voy a estar libre de muchas cosas, así que voy a Mejor. poder tener un poquito más de descanso. Para mimir, digo yo. Sí, aunque fíjese que a mí me cuesta, bien, me cuesta dormir, buenas noches a todos, ¿verdad? Me cuesta dormir durante las noches. Good evening. Sí. Ay, yo tengo insomnio, igual. Veces sí padezco bastante de insomnio y a veces en la mañana me da sueño y a veces en las tardes me da sueño, entonces quizás duermo mejor, me levanto o hago lo que generalmente hago y después me vuelvo a acostar, así sí siento que duermo, pero es bien raro, mi sueño está bien trastornado. Good evening. Sí, good evening, teacher. Sí, porque antes pasé mucho tiempo trabajando trabajaba de 11 de la mañana o de 12 hasta como a 7, 8 de la noche. Entonces tenía bien trastornado el sueño. Sí, y más con la pandemia, que eso nos vino a fastidiar a todos. A todos, y de cierta manera también a mí me cambió bastante el trabajo porque yo tenía fines de semana libres, entonces para no perder mi fin de semana,
Yo le dije a mi jefe que le trabajaba de cualquier hora a cualquier hora, ¿verdad? Menos hasta las 8, menos hasta las 10 de la noche o cierre, pero que yo no, o sea, no iba a darme give up a mis weekends. Entonces, por eso tenía un horario bien trastornado. Bien trastornado, sí. Me costó que me dieran mis vacaciones. En ese mismo de la pandemia me caí en la casa. No se dieron cuenta hasta que llegué patojeando a la otra casa. Y total que terminé con rupturas parciales de ligamento y de músculo. Entonces, durante el tiempo de la pandemia, a mí sí me fue un poco mal, se me trastornaron los horarios, se trastornó. Híjole, en mi vida se trastornaron un montón de cosas, un montonazo de cosas. Entonces, fue bastante, bastante complicado. Uno de mis padres perdió trabajo, solo nos quedamos, uno de mis papás y yo, con la casa. Mi hermana todavía estaba estudiando, todavía está estudiando. Es una cosa. Se fue bien difícil y al mismo tiempo que la salida solo con Duis, me enfermé bastante, así como andaba de la garganta cuando empecé el módulo con ustedes, pues así andaba y me mandaron para el hospital. Estuve como 15 días allá por Soyapango y yo así como que no tengo nada, solo tengo una gripe ya. Qué barbaridad, sobre mojado ahí. Y sí, cabalito, como andaba, como cuando empecé con ustedes, que no tenía voz, que los mosquitos, que pues, andaba pues mala, mala. Estaba, pero que no hablaba nada. Y total que me voy a pasar consulta, ¿verdad? Y lo voy a hacer corto porque ya comenzó la clase. Gonna make short story, ¿verdad? Me voy y el médico dice que era sospecha y que no sé qué. Y no me mandan en ambulancia para allá. Total que hoy llegué una noche y allá me quedé como casi 15 días. Casi 15 días. Y me deprimí. Eso me llevó a otra cosa. Me dio mucha ansiedad y depresión durante el año pasado. Por las fechas de marzo o junio, yo me deprimí bastante. Y total que me mandaron a salud mental porque a mí me daban unos ataques bien feos. Eso pero había sido por lo mismo, por tanto estrés. Pero Son como secuelas que dejó la pandemia. Bueno, muchas historias que contar. sí, si yo les contara todo lo que me ha pasado y que me pasó antes de que comenzar con ustedes, porque me pasaban otras cosas de lo mismo, de las mismas secuelas de esa situación, terrible. Entonces, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Así que traten de manejar el estrés, no como yo. Así que pues ya les conté un poquito. Bienvenidos a los que se van incorporando. Esta es la última clase de esta semana y es la tercera semana, lo cual significa que la otra semana ustedes están cerrando su módulo preavanzado 2, que va a ser el próximo jueves 13, ¿verdad? Para esta semana debemos o habemos de ya haber completado, valga la redundancia, la unidad o la sesión número 4 de su plataforma virtual para que todo esté bien. Si ustedes todavía no han terminado y necesitan ayuda, también déjenmelo saber y con mucho gusto, ¿verdad? Yo le voy a apoyar y con las respuestas o con lo que necesiten, ¿verdad? Explicación o algo para que la completen, ¿verdad? Complétenla y pues ya casi terminamos. Felicitaciones, ¿verdad? Porque han sido 4 semanas no sencillas, tampoco las he sentido tan largas. Y pues de igual manera, ¿verdad? Tienen que seguir adelante, ¿verdad? No importa el cansancio ni lo demás, aquí se trata de siempre estar motivado a seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque eso es lo más importante dentro de el aprendizaje de un segundo idioma. Nunca va a ser fácil, nunca va a ser sencillo
Y todos los días ustedes van a aprender algo nuevo. Para todos los días, pues se está aprendiendo algo nuevo. Así que hay que echarle ganas. Pues habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Yesterday we were discussing something about this, the questions regarding to the causatives, have and get. I gotta be pretty honest with you. I couldn't find so many examples. I found some of them. Would like to just give it a quick introduction to that ones. Where are they? Okay. I have this slide that I prepared for you. And as I said, I couldn't find like too much information or something else. Or probably I will need just to go ahead and consult a grammar book because this one didn't give me insights or like rules or something that can help me to know exactly how is the construction for them. So let me show you something. I know that I have it around here. There we go. Please let me know if you are able to see the document. Déjenme saber si pueden ver el documento. Yes, teacher. Yes, teacher. I can see, teacher. You can see it. Okay, that's cool. So, entonces, lo que estábamos viendo ayer, Aleli me hizo la pregunta con respecto a las causative para preguntas y también para lo que son negaciones. Fíjense que no encontré como que mucha información realmente dentro de la web, porque busqué en la web. Quizás tendría que consultar ya relacionado a un libro de gramática, probablemente gramática avanzada, y ver qué es lo que está pasando acá. ¿Y por qué razón? Porque como les comentaba, teníamos ciertos causatives como make, let, have, get, ¿verdad? Entonces teníamos un grupo bastante variado de lo que son los causatives. En el caso de have, encontré lo que estábamos nosotros discutiendo, que la pregunta podría ser o la pregunta que yo haría era esa, ¿verdad? Did you have your camera fixed? So I found this one that says that the questions and the negations with the verb have or with the causative have are formed by do, does, or did in the simple past. Entonces decía que esta literatura decía que en el caso de las preguntas y de las negaciones con el causative o el verbo, ¿verdad? Decía acá, lo refería como verbo, pero es el causative have, están formadas ya sea por el auxiliar do, el auxiliar does o did en el pasado. Era lo mismo que yo, pues, les comentaba de la manera en la que yo lo diría. Did you have your camera fixed? ¿Verdad? De esta manera. Es lo que propone. Pero solo me encontraba con el causative have. Now, I found this document, the causative questions. And if you are able to see, right? We have different causatives and different auxiliaries being used with them. So the ones that are most accommodated, as far as I'm able to see here. So in reality, for the questions that you have, or basically for the structure that you have, I couldn't find any way to accommodate. Question, right? So that will be something that will need a deeper investigation from my side because I'm not quite sure. En esta, como ustedes pueden ver, si escanean un poco el documento, se van a dar cuenta que cada una de las preguntas utiliza un diferente causative, ¿verdad? Y también tenemos el uso de un diferente auxiliar. Entonces, lo que me hace pensar acá es de que puede ser una de dos. O cada causative tiene un uso determinado de lo que es un auxiliar, o depende del causative y el tiempo que yo esté utilizando, va a ser el auxiliar
que yo voy a utilizar. Para serles honesta, I'm not quite sure. I don't know. I couldn't find anyway. So tendría que investigar un poco más para darles una respuesta definitiva. Pero en esencia, al tener nosotros una en pasado, como era la que nosotros mirábamos para acá, que era I get my apartment cleaned by Hazel. Did you get your apartment cleaned? Entonces, de esta manera sería como que la más básica, por decirlo así, de hacer una pregunta según lo que yo encontré a primera vista. Pero para los demás, uy, ¿qué hice? Pero para los demás, sí no estaría muy segura de decirles, esta estructura es la que ustedes van a utilizar, porque si ustedes ven acá, nosotros tenemos ya un continuo, ¿verdad? Entonces, no sé si vamos a utilizar do, vamos a utilizar is, y después qué, porque no encuentro una literatura que me diga esto es lo que se va a hacer. Lo que yo puedo imaginar o lo que yo podría pues intuir es que probablemente cada causative tenga su propio uso en cuestión de auxiliar o dependiendo el tiempo que esté utilizando, pero no tengo una literatura que me diga esto es. Entonces, como no encuentro una literatura más allá de esta forma básica, what I can tell is that probably are not so common to be used on negatives or in questions, right? Lo que podría decir es que quizás o probablemente no sean tan comunes en el uso de negativa o en una pregunta, y por esa razón no hay una amplitud de lo que sería el estudio, ¿verdad? Pero sí tendría que hacerles una investigación más profunda para encontrarles la respuesta correcta, ¿verdad? Así que voy a dedicarle un par de horas este sábado a verificar algún libro de gramática avanzada, un Grammar in Use, a ver si puedo encontrar causativos, porque en realidad sería la única manera, mis estimados, porque sí, sinceramente, la única forma, como yo les decía, que yo la veo posible, es esta, porque sería quizás lo más adecuado, pero de ahí para los demás tiempos, ahí sí que yo me quedé también pensando, porque no encuentro otra forma, a menos que se le dé vuelta a la oración y vuelva a quedar de esta misma manera, ¿verdad? Did he have his car watch, por ejemplo, ¿verdad? Que no sé si estaría correcto, ¿verdad? Did he have his car washed? Podría ser, ¿verdad? Pero tendría que haber una, para que ustedes estén seguros y para yo estar segura de lo que les estoy diciendo, necesitamos una prueba tangible, ¿verdad? De alguna literatura. Así que con este tema, pues no nos vamos a quedar hasta acá, sino que lo vamos a dejar como en el parking lot, esperando pues una respuesta, ¿verdad? Pendiente prácticamente. Así que por lo demás podría decir que eso es lo básico y ya pues lo otro tendría que hacer una investigación muchísimo más exhaustiva. Pero en general así sería la pregunta, ¿verdad? Por lo que me preguntaba Aleli. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna otra duda que desea poner para que sí investiguemos. ¿Alguien? No, teacher. All clear. No. No, teacher. Okay. No, teacher. Perfecto. Gracias. Por aquí lo tengo anotado, ¿verdad? Porque si no anoto, me pasa lo de Reinita, se me olvida. Vamos a continuar entonces. Esto, pues, como les digo, lo tengo todavía un poco pendiente a la situación y estoy siguiendo buscando información con eso. So, tenemos acá la segunda parte, ¿verdad? I have two less fees. Y vamos a escuchar este audio. Por favor, pongan atención al audio. Y ahorita se los pongo.
Ay, por favor, que no vaya a llover. Let's see. There we go. I think it's this one. Page 61, exercise 8, conversation. Are you able to listen it? ¿Pueden escucharlo? Yes, teacher. I have two left feet. Part A. Listen and practice. This is so depressing. I haven't had a date since Angela broke up with me. What can I do? Why don't you join an online dating service? That's how I met Amy. Actually, I've tried that. But the people you meet are always different from what you expect. Well, what about taking a dance class? A friend of mine met his wife that way. A dance class? Are you serious? Sure, why not? They offer them here at the gym. I don't think that's a very good idea. Have you ever seen me dance? I have two left feet. Poor guy, right? Poor guy. Would you like to listen it once again? Sorry, this is moving. ¿Quieren escucharla una vez más? Yes, teacher. Yes. So I'm gonna make it a little bit bigger, right, for the ones that has an issue. Sorry, I forget to ask if someone, I'm sorry, is having some side issues, right? So they can let me know if I need to zoom the screen or just minimize it or what to do, right? Because I know and I totally understand that for some people it's hard to see when sometimes is enough bigger for some, is too small for some other ones, and for some other ones is too big. So please let me know. Discúlpame que al principio, ¿verdad? Yo sé que ya van tres semanas, no le pregunté a nadie si tenía algún problema con la vista o con su teléfono y querían que le hiciera zoom a las cosas, ¿verdad? Porque yo sé que a veces pueden verse pequeñitas. Así que si a alguien le pasa eso, no tenga pena y dígame, teacher, no miro, hágale zoom, ¿verdad? Así que no tengan pena. Vamos a escucharlo una vez más entonces. Page 61, exercise 8, conversation. I have two left feet. Part A, listen and practice. This is so depressing. I haven't had a date since Angela broke up with me. What can I do? Why don't you join an online dating service? That's how I met Amy. Actually, I've tried that. But the people you meet are always different from what you expect. Well, what about taking a dance class? A friend of mine met his wife that way. A dance class? Are you serious? Sure, why not? They offer them here at the gym. I don't think that's a very good idea. Have you ever seen me dance? I have two left feet. Poor Mike, hasn't it? Okay, so let's see. Do you have questions regarding to the vocabulary? No? No questions? No. Okay. All good? Okay, then I need two volunteers. Necesito dos voluntarios. Me, teacher. Me, teacher. Okay, who said me? And Maria? And yes. Who? Mike. Mike. Okay, Mike. So, Maria, you are going to be James, and Mike is going to be Mike. All right? Okay, okay. This is so depressing. I haven't had a day since Angela broke up with me. What can I do? Why don't you join an online dating service? That's how I met Amy. Actually, I tried that, but the people you meet are always different from what you expect.
Well, what about taking a dance class? A friend of mine needs his wife that way. A dance class? Are you serious? Sure, why not? They offer them here at the gym. I don't think that's a very good idea. Have you ever seen me dance? I have to left feet. Okay, perfect. Thank you. Good job. Bien hecho. Buen trabajo. Let's see, right? There are some things that I would like you to start incorporating in your speaking. Please go ahead and feel what you are talking about, right? That's the first thing to sound natural. And the questions, remember that you need to make the sound of the question, right? What can I do? What can I do? This is so depressing, right? So like if you are feeling depressed, even though you are not, right? So that it would be the emotion, right? First of all, then I heard some words, this one, right? This one, instead of having an E in the Spanish, you're gonna have an E, right? Serious, serious. Are you serious? Are you serious? Are you serious? Yeah. So then we have this one, right? So this one without the apostrophe and the S is that. So you're going to say that's. That's a very good idea. I don't think that's a very good idea, right? You need to sound the S, right? Instead just only that, that. Let's see, I heard another one. Let's see, why did you join an online dating service? Mm-hmm. What about taking those class, a friend of mine? Okay, sure. So that it will be the only things that I heard there. And let me check my notepad. Ah, this one. Be careful with this one. This is not meet like in simple present. This is met. That's how I met, right? Met. Así como suena. Met. Met. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Lo hicieron muy bien, los felicito. Sin embargo, deseo que empiecen a incorporar la naturalidad en su speaking. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que no estén sintiendo, ¿verdad?, lo que siente la persona, hay que sonar como si realmente lo está sintiendo. Si escuchamos el diálogo, él dice, "This is so depressing." Así, ¿verdad? Como que triste, un poco molesto y todo lo demás. El sonido de las preguntas, "What can I do?" What can I do? Suena bastante diferente si usted solo me dice, what can I do? What can I do? Entonces, suena plano, ¿verdad? Suena plano. No tiene ninguna emoción. Entonces, es una pregunta. What can I do? What can I do? ¿Verdad? Hay que tener cuidado. En este de acá, este es el verbo conocer en pasado, que es meet en el presente, pero acá es met. Así como nosotros lo tenemos acá, suena la M, la E y la T, met, ¿verdad? Met. Gracias, Aisa. No se preocupe, todavía no he pasado lista, ¿verdad? Ya paso en un ratito, unos 5 minutitos más. So, este es met, ¿verdad? Met. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Esta palabra, yo sé que suena como una que se tenga una E, pero en realidad imagine que tiene otra I de puntito, ¿verdad? Serious, 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 ¿verdad? Así como que usted está diciendo un sí y le agrega el rius, serious, serious. So, entonces lo mismo pasa acá. A dance class, are you serious? ¿Verdad? Así como que le está diciendo, ¿estás hablando en serio? O sea, así, ¿verdad? Sure, why not? Le dice el otro, ¿verdad? Entonces, hay que tener un poco de cuidado allá. En esa parte. Esta parte, I don't think, ¿verdad? That, aquí tenemos una apóstrofe y una S. Esto tiene que sonar. That's a very good idea. I don't think that's a very good idea. Y si ustedes suenan al final, suena el that's a very good idea, ¿verdad? Entonces, para que no le vaya a sonar that a very good idea, ¿verdad? No tiene que sonar así, tiene que sonar esa S en medio de esa A, ¿verdad? That's a very good idea.
That's a very good idea, ¿verdad? So, hay que tener un poquito de cuidadito ahí, nada más. No sé si tienen alguna otra pregunta, porque me gustaría escuchar a dos más de ustedes, si desean participar. Ok. Sí, Saúl, ¿participar o pregunta? Yeah, participate. Participate, ok. Someone else? Ok, Aleli. So, I'm going to have Saúl as James and Aleli as Mike. Go ahead. Ok. Ok, I'm going to start. Sure. This is so depressing. I haven't had a day since Angela broke up with me. What can I do? Why don't you go join online dating service? That's how I met Amy. Actually, I tried that, but the people you meet are always different from what you expect. Well, what about taking a dance class? A friend of mine meet his wife that way. A dance class? Are you serious? Sure, why not? They order them hair of the gyms. I don't think that's a very good idea. Had you ever seen me dance? I had to left feet. Only teacher. Thank you. Finish. Good job. Yes. Ay, me dejamos impresionada. Yes, you did. Todos. Aplauso para ustedes. Yeah, just one. It says dance. 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 No dance. 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 Yo sé que suena como dance, ¿verdad? Lo que nosotros miramos. Dance. Pero es una E. Dance. 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 Dance class. Yes. They offer them. Aquí esto va unido. Un poquito de linking. Offer them. Offer them. Here at the gym. Offer them. Offer them. For them. Here at the offer gym. Them. Here are the gyms. Here at the gym. Here at the gym. At the gym. At okay. The gym. Here at the gym. Here at? Here at the gym. The gym. Mm-hmm. Gym. Okay. Una cosita, porque veo que ahí algunos me dicen. Este amiguito is called the definite. It's an indefinite article. Es un artículo definido. So it goes to a specific thing. And it has. I'm sorry. And it has two pronunciations. Ok, este se llama artículo definido, es el de, está junto o es hermanito de estos dos, que son los artículos indefinidos a y an, ¿verdad? Estos son los indefinidos y él es el definido, va para una sola cosa o para algo en específico, ¿verdad? Tiene la particularidad de que él tiene dos pronunciaciones, ¿verdad? So, is the ocean, the gym. Entonces, este amiguito va a sonar así y este amiguito va a sonar así. So, how you do identify them in each of the pronunciations? You identify them in each of the pronunciation if the noun that you have, it will start with a vowel or either with a consonant. So, if you have a noun which is start with a vowel, you are going to pronounce as a D. Right? D, like it says in here, between the brackets. And if you have a noun, which is a start with a vowel, you are gonna pronounce as a da, like you have in the brackets, right? So it will say, the ocean, the gym. So they offer them at the gym. At the gym. If you sound that, it's kind of lost because they are together,
right? In this conversation, at the gym, at the gym. However, if you identify with your listening, it says at the gym. Every time that you pronounce at the gym. So even though it's together, we have both of the sounds there. So you need to remember that. If you have a defined article, you are going to have a noun which is start with a vowel, D. If you have a defined article which is start with a consonant, it's gonna be the. So, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos este artículo definido, como decíamos, tiene la particularidad que tiene dos pronunciaciones. Si su noun empieza con una vocal, la pronunciación va a ser D, así como ustedes la tienen acá. Y si su noun comienza con una consonante, su pronunciación va a ser da, así como ustedes lo tienen acá, entre los brackets que yo les he puesto, ¿verdad? Entonces, en esta parte, at the gym, si ustedes lo oyen y discriminan los sonidos, van a escuchar claramente at the gym, ¿verdad? A pesar de que dentro de la conversación, cuando lo decimos todo junto, dice at the gym, ¿verdad? They offer them here at the gym. They offer them here at the gym. Entonces, a pesar de eso, se oye poquito, pero ahí está. Entonces, tengamos cuidado con el artículo definido, ¿verdad? Con respecto a esta parte, tenemos a y an, ¿verdad? Ciertos colegas le van a decir, esto es a apple, le van a decir. An elephant, o alguna cosa diferente, ¿verdad? Le van a decir que esto se pronuncia tanto con su consonante, en este caso, como regularmente en el alfabeto A, y otros le van a decir que va a ser A. Los dos están correctos, ¿verdad? Porque los dos se entienden y los dos son aceptados, tanto A como A. Entonces usted puede decir a apple o a apple. Radica una diferencia, sí tienen una diferencia, pero eso ya es una diferencia fonética. Y para hacer la diferencia fonética, debemos de tener cierto grado de comprensión entre el regular vowel sound and irregular vowel sound, right? Which are open and which ones are closed. Necesitamos tener un poquito de como un poquito más entendimiento dentro de la fonética para saber distinguir o armonizar los sonidos. Entonces, como esa cuestión, ¿verdad? Ya va a algo muchísimo más. ¿Yo qué les estoy diciendo? Va a algo muchísimo más profundo. Se acepta, ¿verdad? Que ustedes le digan what a car or a car, ¿verdad? Porque va así. A car o a car. Yo les estaba poniendo el ejemplo de la manzana. Estaba pensando en otra cosa. La pum. Miren, no piensen que estoy un poquito, que se me van los cablecitos, ¿verdad? Por rato, sí. Pero resulta que... Pero también, teacher, porque cuando empieza con una vocal, cambiaría la pronunciación. Sí, no. En el caso de esto, no. Okay. Lo que sucede es que yo estaba pensando en esto cuando les estaba diciendo lo de la manzana. Estaba pensando en la poma. Poma es manzana en francés, entonces estaba pensando en eso, lo lamento, perdón. La poma. Es que UPV está con francés. ¿Cómo? Es que UPV. Je parle pas de français. Muy bien, cierto. No. Je ne parle pas de français. No bien. Un peu de français. Oui, le français est très difficile de parler. Oui. J'ai accord à votre opinion, mais je ne parle pas bien de français. Je comprends à le lire, à l'écrire, à l'écoute, mais parler, c'est pas difficile pour moi. So, je ne parle pas de français. Oui, bien sûr, c'est très difficile. Oui. No, perdónenme, estaba pensando en otra cosa, ¿verdad? No, en el caso de la A, lo que les decía, la A se la van a aceptar tanto como A o A. Algunos colegas le van a decir, diga a car, y algunos otros colegas le van a decir, puede decir a car. Los dos son aceptados, los dos están bien.
El detalle es de que depende de qué es lo que vaya adelante. A veces la pronunciación cambia, ya sea una consonante o una vocal abierta o cerrada. Pero para eso les decía que necesitábamos un poquito de comprensión dentro de la fonética. La fonética no es, ya eso es para las personas que directamente van a estudiar todo el idioma, ¿verdad? Ya desde lo más profundo que hay, y no es tan necesario. Entonces me va a decir, teacher, ¿cuál? Entonces, ¿cuál hago? Puede ser cualquiera de las dos. Usted va a escuchar a algunos del lado este de Estados Unidos decir, hey, Apple. Y va a escuchar tal vez los del lado oeste decir, a car. O van a escuchar que va a decir, a car. Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ahí cualquiera de las dos. Con la que sí se hace definición es con este amiguito, con el yo. No sé si hasta ahí estamos bien. Yes, teacher. It's yes. Clear. It's clear. Yes, it's teacher. Stay clear. Como la horchata. Decía la madame de mi clase. ¿Es que vos comprende? ¿Es que vos ve comprende? ¿Sí comprenden? No, decía yo. Uy. Decía yo con gran signo de interrogación. La cuestión. Okay, Aisa, talk to me. Es que vos sabes de cuestión. The who? I'm so sorry, what was that? Lily, I know that she's here. Ana Rodríguez, Anita Rodríguez, aquí está. Present, teacher. Gracias. Anita Romero, hoy no la he visto. Present, teacher. Gracias. Present, teacher. Gracias. Blanquita. Present. Present. Byron, yo sé que usted está aquí, perdóneme, Byron. Don't worry, teacher. Blanquita, you're here? Yes, I'm here. Thank you. Carlos, I saw him coming in. Carlos, thank you. Carlos Dominguez. Present, teacher. Gracias, qué amable. Cristina, I haven't seen your picture today. Yeah, I'm here. Thank you. Damaris? Present, teacher. Thank you. Daisy? Present, teacher. Gracias. Elizabeth. Elizabeth. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Thank you, Elmer. I saw Elmer. Present, teacher. Thank you. Juan Morán. Eduardo. Eduardo. Veamos si está la fotito de Eduardo por aquí. No, hoy no está Eduardo. Siempre veo su fotografía por ahí. Luis Miguel, ya lo vi. Madeleine, I saw you. You came in, here. Right? Thank you. Madeleine? Yes, I'm here. Thank you. Maria, I saw I'm you. Here. Thank you. Arsenio, talk to me. Reinita, talk to me. Rufino, I haven't seen you today. No he visto a Rufino. Present. Mr. Hernandez, there here. You go. Thank you. Sandrita? I'm here. Thank you. Saul, just talk to me. I'm Wendy, here. You're here? When? No, Wendy's not here. When she's here, we know. Yes, she's not here. Saul is the last one. All right. So I guess I'm not missing anyone, right? Just only Eduardo and Wendy. Wendita. So there we go, right? So that was it. Solo para terminar la idea, ¿verdad? Perdónenme, ya los confundí quizás y lo lamento. Con el respecto de la A, era lo que les decía, la pronunciación A por A está totalmente aceptada. Entonces puedo decir a car o a car, either or, ¿verdad? So ahí sí no tenemos problema. En el defined article C, por favor recuerden, vocal D, consonante D. Yep. Are we fine? ¿Estamos bien? Yes. Yes, I'm fine. Yes. Okay. Claro, como la horchata, ¿verdad? I hope so. ¿Alguien más gusta participar? Me. Okay, Madeline. Someone else that who would like to join Madeline?
Me, it's okay, teacher. Okay. So there we go. Madeline, James, Reina, Mike. Go. Okay. So this is so depressing. I haven't had a day since Angela broke up with me. What can I do? Why don't you join an online dating service? That's how I met Amy. Actually, I would try that. But the people you meet are always different from what you expect. Well, what about taking a dance class? A friend of mine met his wife that way. A dance class? Are you serious? Sure, why not? They offer them here at the gym. I don't think that's a very good idea. Have you ever seen me dance? I have two left feet. Okay, buen trabajo. Sí, right. Thank you. Thank you so much. You did it great. Lo hicieron muy bien. No tengo quejas contra ustedes. Hoy no, no tengo quejas contra Madeleine o Reinita. Muy bien, ¿verdad? Así, pues, solamente les animo a los demás compañeros que hagan la expresión, ¿verdad? Los sentimientos le van a dar naturalidad, ¿verdad? Si usted está enojado y está hablando con el novio, la novia, al teléfono, y usted está enojada, ¿cómo sabe su novio o su novia que usted está enojado? Y están hablando por teléfono. ¿Cómo sabe esa persona que usted está molesto o molesta? Dejemos el novio o la novia, ¿verdad? Intonation. The intonation, the feeling, right? The feeling in how you express the word, I'm sorry. So that it would be your feelings, your emotions, right? So the feelings and the emotions, they are going to determine the intonation and as well some of the pronunciation, right? And how are the words saying? So, yeah. So entonces eso sería, ¿verdad? Para involucrar la naturalidad en sus expresiones, tienen que sentirlas. Y con eso hay que empezar practicando, ¿verdad? Los iba a poner a que lo hicieran llorando. Es muy buena práctica decir diálogos con diferentes emociones. Pueden hacerlo en su casa. Crying, laughing, right? Angry, mad, depressed, right? Decirlos de diferentes formas o en diferentes tipos de emoción les va a ayudar a controlar un poco más, ¿verdad? Lo que es la naturalidad y la entonación de las palabras. So, besides that, you did it well, bien hecho, ¿verdad? Lo hacen muy bien, hay que seguir practicando nada más. So, questions that you might have prior we go on the grammar topic. Preguntas que ustedes tengan antes de que vayamos a el grammar topic. ¿No? No questions? No. Okay. So tell me, what is your opinion about this question? Why don't you join an online dating service? What do you think about that? What is your opinion? Antes de comenzar, cuéntame. Would you suggest to someone? I think it's kind of dangerous. Because yes. In this world exist bad people. Oh, yes, they are. Yes, definitely. Would you give it as a suggestion to someone? ¿Ustedes se la darían como sugerencia a alguien, like he did? No? In my case, I think it's not a good advice. It's not a good advice, right? Yes, that's true, right? That's critical thinking. It's really difficult, right? So yeah, be careful. Be careful with what you met online, what you do online, right? It's really dangerous nowadays. So besides that, what do you think about the second suggestion, taking a dance class? That is a better option. That would be a better option? Okay. Yeah. Because it's a potential
way to meet someone. Mm-hmm. To present both. Mm-hmm. Both, and right? To see yes. each other. Besides than just something like a virtual thing, right? So you can have contact with the person. You can talk. Right? Yes, I think it's more natural to meet someone. Okay, that's true. Yeah, it's kind of natural, right? If you are a dancer, you like to dance, that it will be kind of natural to meet someone in that way. That's true. Can you suggest something different for James? If you have to suggest something for James, what would you suggest and how? In my case, maybe a friend of mine. I introduce a friend of mine. Yes, I could okay. present someone. Introduce. Someone. Introduce. Introduce. En lugar de present, sería introduce. Okay, uh-huh. So this, uh-huh. I forgot the sentence. Introduce a friend of mine. Right. To introduce a friend of mine. Okay. Mm-hmm. That is something good, right? Someone else? Have you an idea? Would you recommend something to him? So I think the best option, in mm-hmm. my opinion, is have a course. How do you say? Estudiar cursos. No sé cómo decirlo. Take a course. Take courses. Yes. Take courses. Okay. Take different courses because different persons has. Oh, I see. Forgot the idea. It's okay. Totally understand. Teacher, no nos ponga a ligar. No, I wouldn't say that. I totally understand your idea. Madeleine is saying, go ahead. Yeah. Presential courses, not online. So just go ahead. The parenthesis there. Yeah. Yeah. So in that case, right, those ones will be suggestions. Today we are going to learn how to make suggestions to someone, right? Here we are taking the dating thing because in the dialogue we have the dating situation there, right? But you can make suggestions with different situations, right, that the people is having or someone near to you is having. So here we have some suggestions with models, right? In the very first one, they are presenting to us the model cult, as we were saying, right? Yesterday, that we can have Ken or cult, as you might able to see. We have like an introductory sentence, like maybe, right? So maybe you could go to a chat room, right? They continue with the same idea, right? So in this case, if you have like a suggestion for someone about a situation, you can say this, maybe you could, and then the verb, right? So entonces aquí, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es, yo les quería pues abrir un poquito la mente con respecto a las sugerencias, porque es lo que vamos a ver, sugerencias o la manera de dar sugerencias, ¿verdad? Con respecto a la situación de dating, porque el diálogo lo trajo a colación, ¿verdad? No es por otra cosa. Pueden dar sugerencias de cualquier situación. Like for example, imagine that I'm having an issue with the pipes at my house. What you can tell me, right? So you can use this one. Si ustedes saben que yo tengo un problema con las tuberías en mi casa y tendrían que usar esta frase, maybe you could, ¿qué sugerencia me darían? A ver. You could talk to how do you say fontanería? El plumber. Plumber. Plumber service. You can talk to the plumber service. Correcto, ¿verdad? Maybe you could talk to the plumber services, right? Or maybe you could talk to the plumber.
only like that. So as you might able to see here, you use this one. Maybe the person, he or she, or any personal pronoun that you might like to use, then you are going to have could. And after could, you can have any verb, but in the base form, right? And after the verb, you can have any complement that you need. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Ustedes van a tener el modal, ¿verdad? Que en este caso es could. Van a tener una pequeña pues, frase introductoria, maybe you, ¿verdad? En lugar de you, puede ser she, puede ser he, puede ser cualquier personal pronoun del que usted esté hablando. Luego va a tener could, en este caso el modal, y consiguiente va a tener un verbo. Ese verbo se va a ir en su forma base. Si ustedes quieren hacer un grammar chart, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer como una especie de patrón, podríamos decir esto. Veamos, ¿pueden ver el notepad? ¿O está muy pegado? No. Ok. No problem. Ok. Have you thought about asking? No. Last verb. This one. Piano. Perdóneme, I'm getting blind. And the company. Y aquí tenemos una oración. Maybe she could call the plumber, ¿verdad? Imaginen que tengo el problema de las pipes, ¿verdad? Así sería. Maybe she could call the plumber. Do you hear the dogs? Do you hear the dogs? The barking? No? Okay. Yes, I listen barking. You are able to listen the barking. Okay. I don't know what happened to them. There was a dog, right? That was a homeless dog that just died a couple of hours ago, right? So it was really sick. Yeah, he was really sick, unfortunately. He didn't want to stay inside of the house. I tried it so many times to keep it him inside of my house, and he didn't want to. So we couldn't do anything. Dan, what do you think about this? Is it fine? Is it good? Is it easy? ¿Estamos bien? Yes. Okay. Perfect. Easy, right? Esto está bien sencillo. Más que el otro. Maybe you call go to. Ese to no debería de ir también después del call en la oración que puso de ejemplo. No. Lo que sucede es de que ese to. Imagínense that I just what happened? That I just injured my hand, right, while I was cooking. Imagínense que me di la mano mientras estaba cocinando, right? So, y ustedes están hablando con alguien más que se dio cuenta que yo me accidenté. Y saben que yo no me fui para el hospital, sino que me quedé en casita, ¿verdad? Y en casita me lo traté. So vamos a hacer una de esas. Maybe she could go to the hospital. Para explicar ahí lo que ha sucedido. So these two, it's going together with go.
So all of the time that you have the verb go, you are going to have the preposition to. Here with this verb is not more the infinitive interrogatory phrase, right? It's going to be the preposition. Go needs a preposition because every time that you use go, you go a place, right? To a place in a specific. So these ones, they are going to be always together. So this is not for the infinitive. This is the preposition, right? So ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Go siempre va a ir con el tú, porque este tú ya no es más para presentar un infinitivo. ¿Se puede? Sí. ¿Se utiliza el mismo? Sí. Pero acá está siendo utilizado como preposición. Este go necesita la preposición tú, porque usted siempre que va, va hacia un lugar. Entonces este tú nos introduce ese lugar, la preposición hacia donde usted se está dirigiendo. Entonces, I go to the school, I go to work, I go to the hospital, I go to the supermarket, for example, I go to the park, I go to the restaurant. So, todo el tiempo que usted utiliza go, siempre va a tener juntito con tú. Entonces, ellos dos son hermanitos, ¿verdad? Siempre están juntitos. Ellos no se separan porque utilizamos la preposición. Llegasen a separarse por algo en medio, puede ser, pero siempre que va a llegar a lo mismo, va a tener un lugar después de este tú, ¿verdad? Porque va a ser la preposición. Siempre va a estar presente en la oración. Así que no lo lleva por la cuestión de que aquí solamente estamos utilizando call. En el caso de los modals, ¿ustedes se recuerdan de los modals? Yes. Sí. Yes. Yes. Ok. So, los modales, solamente para que ustedes recuerden, llevan un personal pronoun, va el modo, más el verb in base form, plus a complement. They don't change anything, right? What change is the meaning, right? She should go to the hospital. She called. Got it. The hospital. She might go to the hospital. Aquí me hace falta. Ahí, por favor, siempre pónganle el punto y final a su oración porque siempre la lleva. Acá, pues, por el tiempo limitado que tengo, lo estoy haciendo algo rapidito. Vaya, aquí tenemos un par de modales. En esencia, the pattern is the same. En esencia, el patrón Pepe, aclaro, significa personal pronoun, ¿verdad? En este caso, el patrón is the same. Personal pronoun, modal, verb, in base form, complement. The only difference between it of them is the situation and the meaning. That's it. So different modal used for different situations, right? At the end in Spanish, es lo mismo. But in English, it's not. So that's the only thing. And modals, they have the ability that they can be combined with any personal pronoun, right? It doesn't matter if you have singular or plural. So they are always the same. So you don't have to be worried about changing the verb or something. No, the modal will stay the same, the verb will stay the same, and then the complement that you want. So you can use any personal pronoun. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? En los modales, pues son bien sencillos. Esos son una estructura bien rápida. Son el pronombre personal, el modal, el verbo base y el complemento. Para los modales, a nuestro español, todas se traducen igual, porque ustedes van a encontrar que se traducen igual, con la única diferencia que para el modal, para el americano, cada modal tiene su intensidad distinta y un uso diferente en diferentes situaciones. Ellos tienen la particularidad que se pueden combinar con cualquier pronombre personal. No importa si es singular, plural, tercera persona. Siempre se mantienen igual y el verbo se va a mantener igual. O sea, usted no tiene que hacer ningún cambio. Lo único que para ellos va a cambiar
va a ser la diferencia en el significado de cada uno de estos. Esto no es seguro, ¿verdad? Cuando algo se está utilizando, dependiendo de la situación, el cult suena a inseguridad, ¿verdad? Puesto que nosotros no estamos con una totalidad del 100% de qué va a pasar. El should es más como, mira, debistes de, ¿verdad? Pero quizás no se hizo o quizás lo puedes hacer, pero no sé si lo vas a hacer. O sea, yo solo te estoy diciendo. Como nosotros le decimos, pero ahí ve tú, ¿verdad? Es ese, el might. Esto es como, pues, mire, puede que sí, puede que no, el 50%, ¿verdad? Entonces, es una cosa aleatoria. Va a depender de la situación. Y el may, casi lo mismo. Entonces, pues ahí, esas son las diferentes cosas. Entonces, vuelvo a decir, you're welcome. So, este go to preposition. Y miren que ya se nos acabó el tiempo. Voy a continuar el día de, el día lunes. Ya les iba a decir mañana. El día lunes. No se preocupen. Cambio una cosa y me pasa otra. I like your class, teacher. Ay, a ustedes también yo los aprecio mucho, ¿verdad? Gracias por estar conmigo. Y no, mañana no tenemos clase. No hay clase. Okay. Siempre... Okay, teacher. Don't okay. worry. Monday. Sueto. Sí, haya sueto. Descansen los que van a descansar y los que trabajamos, pues espero que les den su compensatorio, ¿verdad? Que descansen. Okay. Estudien cualquier cosa a la orden y pasen buena noche. Okay. Bye, bye, bye. Monday. Bye, bye. Monday. Bye, bye. 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 Bye